Hoy en ABC Noticias, solicitan juarenses de nueva cuenta revocación de mandato de Armando Cavada. Realiza gobernador Javier Corral cambios en su gabinete. Ciudadanos limpian pintas realizadas durante marcha de mujeres. Se presentan constantes casos de acoso en el transporte público. Esto y más en ABC Noticias. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero ABC Noticias. Hoy es martes 10 de marzo del año 2020 y nosotros ya estamos listos, totalmente preparados para darles a conocer los detalles de los acontecimientos más importantes que se han registrado hasta este momento. También les recordamos que esta y otras emisiones de ABC Noticias usted la puede conseguir ingresando en nuestra página en internet www.canal28.tv y por supuesto también a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Canal 28 y a través de Radio Universidad. Ahora sí damos inicio con las informaciones del día de hoy martes. Dos ciudadanos acudieron esta mañana a las instalaciones del Instituto Estatal Electoral para presentar nuevamente la revocación de mandato del alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cavada. Esto conforme a los tiempos establecidos en la ley. Habitantes de Ciudad Juárez han mostrado su inconformidad desde hace tiempo con el desempeño del gobierno municipal que preside el alcalde independiente de esta frontera, Armando Cavada. Temas como seguridad y servicios públicos, como alumbrado y pavimentación, son de las principales quejas de los juarenses. La revocación de mandato es un procedimiento por el cual los ciudadanos pueden cesar de su cargo público a un funcionario electo, antes del término de su respectivo periodo, mediante votación directa o por recolección de firmas, dependiendo de las dimensiones geográficas o poblacionales. Este es un mecanismo de interrupción o término anticipado del mandato popular. El pasado 19 de febrero, un grupo de juarenses presentó ante el Instituto Estatal Electoral este derecho ciudadano contra el alcalde de Ciudad Juárez. Sin embargo, esta fue declarada improcedente debido a que solo puede ser solicitada después de la mitad del mandato, el cual al momento de que fue requerida, aún no cumplía con lo estipulado. Este 10 de marzo, de acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana, la fecha se cumplió, por lo que la revocación fue presentada de nueva cuenta. Aquí participamos todos los que somos nada más puros ciudadanos. Atrás de nosotros no hay ningún partido político, no hay ninguna persona, ninguna asociación civil, no hay absolutamente nadie que nos esté apoyando. Son recursos propios que nosotros los estamos haciendo. En Ciudad Juárez, Chihuahua, como ustedes conocerán, es una ciudad muy grande, ¿verdad? Y ahorita traemos alrededor como de 300,000 firmas. Si no nos equivocamos, traemos 300,000 firmas. Tenemos listas que ahorita el Instituto Estatal Electoral nos acaba de notificar que son 56,000 firmas las que tenemos que juntar en la primera ronda de la revocación de mandato. Y en la segunda ronda se tendría que juntar alrededor de 250,000 firmas. ¿Coincide esta inconformidad de estas 300,000 personas? No, al contrario, todo Ciudad Juárez está, me están apoyando. Yo le doy muchas gracias aquí a todo, a través de Canal 28 Ciudad de Chihuahua, ¿verdad? Que se tomaron la facultad de venir y hacerme esta entrevista, pero a la misma vez les mando un mensaje a todos los de Ciudad Juárez, Chihuahua, diciéndoles pues que se logró un propósito más, que estamos arriba y que con esto pues vamos a lograr nuestro gran propósito, que es pues la revocación de mandato, sustituir al presidente Armando Cavada Alvidres. En esta ocasión fue ingresada en los mismos términos que la primera y fue firmada por Jesús Alaís Ruedas, así como también por los ciudadanos Luis Enrique González Villanueva, Ángel Eduardo González Guevara y Jaime Flores Aguirre. El documento quedó registrado y recibido a las 9:02 de la mañana en la oficialía de partes del Instituto Estatal Electoral, con información de Juan Carlos Ramírez, Canal 28. En otra información, el gobernador Javier Corral dijo que comenzarán acciones legales por las acusaciones directas en contra de la secretaria de Innovación Alejandra de la Vega por parte del titular de Profeco en Twitter. Ambos compartieron mensajes. Durante la rueda de prensa de ayer, el titular de Profeco, Ricardo Sheffield, acusó de un supuesto acto de prepotencia directamente a Alejandra de la Vega, secretaria de Innovación en el estado de Chihuahua. Dicha acción fue señalada por el gobernador Javier Corral en redes sociales de irresponsable a través del siguiente mensaje.
El dicho por Sheffield, titular de Profeco, en la conferencia de prensa de López Obrador, es un acto de absoluta irresponsabilidad y una mentira total. Tanto la secretaria Alejandra de la Vega como el gobierno del estado de Chihuahua llevaremos acciones legales para combatir esta declaración calumniosa. En otro mensaje también añadió: señor presidente López Obrador, estoy convencido, tras las declaraciones de Sheffield, que usted debería investigar el motivo por el cual este sujeto recurre a la mentira y a la calumnia, porque es falso lo que dijo en su mañanera. ¿Cuál es la razón por la que lo arriesgan así? El mensaje fue respondido por Ricardo Sheffield, quien señaló: gobernador Javier Corral, la información es el resultado de una acción de la Subprocuración de Verificación y de Defensa de la Confianza. Fue el personal de la gasolinera quien señaló a la funcionaria como dueña de la estación, negándose con el argumento de que se colocaran sellos. A esto añadió con otro post: con gusto atenderemos cualquier inconformidad con las instancias legales. El diálogo terminó con un mensaje del gobernador del estado, quien dijo: esto no es lo que dijo durante la conferencia matutina del presidente López Obrador. Acusó directamente a la secretaria de la Vega con lo siguiente: es el primer caso de prepotencia que se nos presenta en lo que lleva la administración. Lo menos que amerita es una disculpa o retractarse y aclarar. Hasta el momento no ha habido nuevos señalamientos por parte del gobierno de la República. Para Canal 28 informó Caterín Gallegos. Y por su parte, Alejandra de la Vega, secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, pidió a Alejandro Sheffield, titular de Profeco, que no mienta respecto al supuesto influyentismo como negativa para evitar la clausura de una de sus gasolineras en Ciudad Juárez. Pues mira, yo quisiera primero poner las cosas en contexto. En una madrugada de un lunes, en donde ya el domingo sabíamos que empezaba a retumblar los mercados financieros internacionales, porque ya estaba abierto Asia y otras regiones del mundo. El lunes en la mañana, después de una marcha muy impresionante de las mujeres, reclamando justicia, reclamando igualdad, un lunes en donde seguimos muy preocupados de la posibilidad de una pandemia y que necesitamos entender nosotros como funcionarios del Estado, pero primordialmente los ciudadanos, qué sigue, cómo nos cuidamos, qué vamos a hacer. Pues la verdad es que me parece bastante irrelevante que hablen de una gasolinera en Ciudad Juárez, a miles de kilómetros de distancia, sobre una inspección que es cuestión de rutina, la verdad, una inspección de una gasolinera, sí, propiedad de mi familia, de rutina, como hemos tenido cientos de inspecciones desde que abrimos la primera gasolinera. Lo que es sorprendente, pues es que el director de Profeco mienta y me involucre a mí cuando yo me entero de esta inspección por su propia voz. Yo no conocía de esta inspección, porque como lo dije, es un procedimiento de rutina. Las gasolineras son inspeccionadas y deben serlo para tener toda la seguridad de que están funcionando como deben de ser. Yo me entero por su propia voz de esta inspección y es todo lo que existe del caso, ¿no? Sí, me extraña que él mencione que va a utilizar a la Guardia Nacional, digo, para cerrar una gasolinera o contra una mujer. Yo creo que la Guardia Nacional tiene responsabilidades muy importantes, retos importantes en estos momentos en el país, a nivel nacional. No es necesario. Nosotros siempre hemos sido gente que nos sometemos a la ley, a una ley para todos, como lo ha dicho el gobernador Corral. Por eso participo en su gobierno, porque soy una firme creyente en el Estado de Derecho, en que la ley debe ser una para todos los mexicanos. Bueno, primero que todo, quiero aclarar que pues no había ningún abogado de nosotros presente. Estaba el gerente de la estación de servicio y el supervisor de las gasolineras, porque no era la primera inspección. El día anterior habían estado en otra de nuestras estaciones y estaba el supervisor presente,
Y no, sí lo pregunté y ellos me aclararon que nunca se usó ni se mencionó mi nombre, pues como nunca lo hemos hecho. Yo creo que quien me conoce y quien conoce a mi familia, pues nunca hemos sido de ese carácter, y muchísimo menos hoy que estoy sirviendo al pueblo de Chihuahua. El gobernador Javier Corral anunció hoy cambios en su gabinete. Entran Luis Aguilar como secretario de Desarrollo Social y Carlos Olson como subsecretario de Gobierno. Así como desempeñar con lealtad, eficiencia y patriotismo los cargos de subsecretario de Gobierno y secretario de Desarrollo Social que respectivamente les han sido asignados. Sí, protesto. El gobernador Javier Corral tomó protesta de ley a Luis Alberto Aguilar Lozoya al nombrarlo como nuevo secretario de Desarrollo Social, en sustitución de Víctor Quintana Silveira, quien recientemente presentó su renuncia al cargo. Durante el acto desarrollado en el Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno, el titular del Ejecutivo también designó a Carlos Alfredo Olson San Vicente al frente de la Subsecretaría de Gobierno. Respecto a la salida de Víctor Quintana Silveira, Javier Corral expresó su agradecimiento y admiración por el desempeño mostrado como titular de la Secretaría de Desarrollo Social, más allá de partidos e ideologías. Víctor jamás renunció a sus convicciones políticas, a su pensamiento político, a su ideología, a su filosofía política. Hombre de izquierda, aquí así se le respetó. Y con ese carácter se le invitó. Ni le conculcamos, ni le limitamos, y le dimos la libertad para construir un modelo que hoy es referente a nivel nacional, aunque a veces no lo quieran regatear. Canal 28. Y tras presentar los cambios en su gabinete, el gobernador habló de algunos temas con la prensa, entre ellos justamente sobre las declaraciones del director general de Profeco. El mandatario reiteró que se iniciará un procedimiento ante la Secretaría de la Función Pública. Tenemos la firme determinación de presentar ante la Secretaría de la Función Pública una queja por el comportamiento del titular de la Profeco. Puedo anunciar con motivo de esta pregunta que he encontrado el respaldo de mis compañeros gobernadores panistas, que así me lo han manifestado esta mañana, porque ahora nos damos cuenta que en realidad no es una actitud dirigida en modo exclusivo hacia el gobierno de Chihuahua o uno de sus integrantes, que ha venido generando una serie de descalificaciones hacia gobernadores panistas con el propósito de un mero golpeteo político, con el propósito de descalificarnos. Y yo veo que eso le pasa mucho a los que alguna vez fueron miembros del PAN, como este señor, que me dicen que incluso fue hasta alcalde panista en León, terminan muy resentidos con los del PAN y luego quieren venir a ser más papistas que el Papa. Yo creo que en modo alguno se va a afectar la relación con el presidente. Primero porque al presidente no le sirve funcionarios como el que tiene en la Profeco. El presidente debe estar seguro de que no solo sea un asunto de impericia o de irresponsabilidad. Hay que saber cuál es la razón por la que un funcionario se atreve a arriesgar de esa manera al presidente López Obrador en una mañanera, porque todo lo que dijo es falso. Debo darles un dato adicional para que lo recojan. Me contestó
ya se andaba medio cuarteando de lo que había dicho en la mañana, la quiso componer y luego le echó la culpa a la subprocuradora. Bueno, es la información que me pasó la subprocuradora, dijo. Bueno, ahora tengo información de que la subprocuradora dice que no es cierto, que ella jamás le pasó información así y que esa información no la pasó a la subprocuraduría, que no se sabe de dónde sacó el procurador esa información. Fíjense nomás cómo andan las cosas. A la cuarta transformación no le sirven funcionarios de quinta, solo de cuarta. El gobernador también señaló que el nuevo subsecretario general de gobierno, Carlos Olson, tendrá a su cargo la concreción de una iniciativa de reforma en materia político-electoral. Queremos presentarle al Congreso del Estado un proyecto de reforma político-electoral que coloque a Chihuahua a la vanguardia del país. Y queremos construirla con todas las fuerzas políticas del Congreso. Queremos trabajar muy de la mano de las y los diputados en una reforma política que institucionalice todos los avances que tenemos en materia de democracia, de respeto a los derechos humanos, de participación ciudadana, por supuesto de equidad de género, de inclusión social, en instituciones jurídicas, y que en este tiempo que viene, estos meses que vienen, discutamos con altura de miras, viendo más allá de la época electoral, los años por venir para Chihuahua. Que seamos capaces todos de construir un andamiaje que le sirva al que llegue. Un Estado que institucionaliza sus logros, sus cambios y que sienta las bases de un piso parejo para que no se nos devuelva el pasado y que lo hagamos antes de que venga el tiempo electoral, que es siempre tan convulso, porque es de mucho pleito. En otra información, ante legisladores del Congreso de Chihuahua, Jesús Manuel Vázquez Medina tomó protesta como diputado en sustitución de Luis Aguilar Lozoya, quien solicitó licencia para asumir la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado, antes presidida por Víctor Quintana. Vázquez Medina era suplente del diputado de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, Luis Aguilar, por lo que después de autorizarle la licencia al ahora exlegislador, este asumirá el escaño perteneciente al Distrito Electoral 20 con cabecera en Camargo. El nuevo legislador fungió como alcalde de la ciudad de Jiménez, municipio que pertenece al Distrito Electoral 20, quien continuará con el trabajo legislativo de Aguilar Lozoya en las comisiones el cual él integraba. Luego de las pintas hechas por grupos feministas en la marcha del pasado domingo, ayer un grupo de civiles comenzaron a limpiar la estatua de Pancho Villa y fue esta mañana que personal de mantenimiento urbano del municipio comenzó con la limpieza total, no solo de la glorieta, sino de todas las estaciones de la ruta troncal. Un grupo de jovencitas se citaron la tarde de ayer en la glorieta de Pancho Villa para limpiar las consignas pintadas por un grupo de feministas que marcharon el pasado domingo. Estas jóvenes, quienes no pertenecen a ningún grupo, manifestaron con sus acciones estar en contra de la violencia. Además, indicaron que estaban apoyando a las autoridades, las cuales no habían acudido a retirar estos grafitis. Un trabajo que fue aplaudido por muchos ciudadanos, quienes fueron testigos de esta acción, quienes las felicitaron por la labor que estaban haciendo, demostrando definitivamente que con violencia no se puede manifestar. Informó para Canal 28 Nelson Mora. Cerca del 82% de las mujeres en Chihuahua atendieron el paro el día de ayer, 9 de marzo. En México hubo pérdidas de 43 mil millones de pesos.
Durante el día 9 de marzo, invitado para un paro nacional de mujeres en busca de la erradicación de la violencia de género, feminicida y acoso, en Chihuahua se estima que un 82% de las mujeres no acudieron a laborar ni a sus actividades cotidianas y desaparecieron simbólicamente. Toda vez que muchas mujeres son jefas de familia o bien propietarias de negocio, es que no se llegó al 100% esperado. Con asistencias que oscilaban entre el 10% y 12% a los centros laborales, estos lucieron vacíos. Muchos espacios de trabajo se solidarizaron con el paro. El Consejo Coordinador Empresarial señaló que esperaban una ausencia del 30% del personal femenino. Cabe señalar que los centros de empleo tomaron las medidas que mejor consideraron por la protesta, aunque fueron más los que se vieron solidarios con sus mujeres trabajadoras. Force en México calculó pérdidas económicas de 43.500 millones de pesos, pues la fuerza laboral de la mujer es del 30%. De 65 millones de mujeres que viven en México, 50 millones tienen 15 años de edad o más, y de ellas únicamente 18 millones están en actividades remuneradas y fuera del ámbito del hogar. Para Canal 28 informó Caterín Gallegos. Y entre 15.000 a 20.000 docentes de los sistemas de educación y de los diversos niveles de educación que se imparten en Chihuahua se unieron al paro nacional denominado Un Día Sin Nosotras, que fue convocado por las organizaciones de la sociedad civil defensoras y de los derechos humanos. La Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado de Chihuahua comunicó que cerca de 300.000 alumnos de educación primaria asistieron a clases, lo que representó el 45%, en tanto que casi el total de los estudiantes de preescolar y educación media superior no asistieron. Esto con motivo del paro nacional Un Día Sin Nosotras y el 9 Nadie Se Mueve, al cual se sumó la plantilla docente y el alumnado. Autoridades de educación precisaron que cada institución educativa reorganizó su agenda de acuerdo con el personal con el que contaba, con el objetivo de que el servicio educativo no se suspendiera y que se cumpliera con las responsabilidades y tareas escolares. Nosotros asumimos lo que sucedió el día de ayer con la responsabilidad de habernos pronunciado como el 9 de marzo, como un día del ejercicio de la libertad de las mujeres, particularmente del magisterio femenino, para sumarse al paro. Ello significó efectivamente que una parte muy importante del magisterio femenino no estuvo en las aulas porque estuvo sumada a este paro de actividades de tipo nacional. Las escuelas no fueron cerradas, no interrumpimos el servicio, con actividades en algunos casos recreativas, repaso de materias, incluso se dieron pláticas sobre la necesidad de combatir y excluir la violencia de género. En fin, fue una jornada que tratamos de mantener lo más normal posible, a sabiendas de que no lo podía hacer al 100%. Yo estoy muy satisfecho del día de ayer, la forma en que se comportó el magisterio chihuahuense femenino respecto al paro nacional. Informó para ABC Noticias, Cristian Iván Granados. Amigos, y precisamente a continuación le vamos a presentar unas gráficas que fueron ejecutadas por la casa encuestadora Massive Caller, precisamente de cómo vio la sociedad este paro nacional de mujeres. Allí ustedes están viendo en pantalla cómo esta encuestadora hace una pregunta. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones se siente más identificada con respecto al paro nacional de mujeres? Esta fue realizada precisamente a las mujeres y dice allí claramente: apoyo el paro nacional de mujeres, pero no participé de manera activa, un 43.3%, mientras que el 34.4% dijo que participó de manera activa en el paro nacional de mujeres. Mientras tanto, el 22.3% no apoyó el paro nacional de mujeres. Esta pregunta también fue realizada a los hombres. La recordamos: ¿con cuál de las siguientes afirmaciones se siente más identificado con respecto al paro nacional de las mujeres? Allí el 84.7% dijo que apoyó el paro nacional de las mujeres y la falta de mujeres se notó en mi actividad diaria, mientras que el 15.3% dijo que no apoyó el paro nacional de las mujeres y la falta de mujeres se notó también en su actividad diaria.
En la siguiente gráfica allí vemos cuál fue el cambio que más le impactó del paro nacional de mujeres que se llevó a cabo el día de ayer. Allí vemos claramente cómo el 33.8% dice que no hubo clases, mientras que el 29.0% dice hubo menos tráfico en las calles. Eso fue lo que percibió el 29.0%, mientras que el 18.9% dice que no fue a trabajar, mientras que el 18.3% faltaron mujeres en mi centro de trabajo. Esa es parte entonces de algunos resultados que hace la encuestadora Macit Kaller con respecto, por supuesto, al paro nacional que se llevó a cabo el día de ayer. Continuamos con más información y precisamente alumnas del plantel 1 y de otros espacios educativos del Colegio de Bachilleres de Chihuahua se manifestaron a las afueras de las instalaciones en contra de la convivencia que hicieron los compañeros varones durante el paro del día de ayer, lo que consideraron una falta de respeto. Esto luego de que en redes sociales se hiciera viral fotos donde alumnos que sí asistieron decidieron asar carne, ya que no acudieron sus compañeras a clases por el paro nacional de las mujeres. De esta manera, con pancartas, lonas y cartulinas, gritaban ni una carne asada más, así como otras leyendas en contra de lo hecho por los estudiantes varones. Amigos, y en más información, la diputada de Morena, Ana Carmen Estrada García, presentó en el Pleno la iniciativa Abril, que tiene como objeto modificar los artículos 288 y 293 del Código Penal. Esto con la finalidad de dar cárcel a funcionarios que sean omisos en denuncias de feminicidio y tentativa de feminicidios. La iniciativa tiene como antecedente el caso de Abril Cecilia Pérez Sagaón, asesinada el pasado 25 de noviembre de 2019, presuntamente por su exesposo. Previo a su homicidio, el 4 de enero de 2019, su aún esposo la golpeó en la cabeza con un bat mientras dormía, por lo que esta decidió denunciarlo ante las autoridades por intento de asesinato. De acuerdo con publicaciones, el esposo de Abril Pérez Sagaón fue aprehendido y presentado ante un juez, quien decidió cambiar el delito de tentativa de feminicidio a violencia familiar, por lo que Juan Carlos, expareja de la víctima, salió libre. La iniciativa ciudadana pretende obligar a las autoridades a brindar las medidas de protección a las víctimas aún y cuando no sean solicitadas y evitar más casos como el de Abril. Acudo a esta soberanía a presentar iniciativa con carácter de decreto que reforma los artículos 288, 293 del Código Penal del Estado de Chihuahua, a fin de sancionar con prisión a los ministerios públicos y jueces que minimicen la violencia de género y no brinden las debidas medidas de protección a la víctima o testigo. Iniciativa ciudadana conocida como Ley Abril. Entre las sanciones que promueve la iniciativa de ley, destaca la pena de prisión a servidores públicos que se desempeñan en el ámbito de la procuración y de la administración de justicia, la cual podría ir de los 2 años a los 8. La UNODC estima que más de la mitad de los homicidios de mujeres son cometidos por sus parejas sentimentales u otros miembros de su familia, y que en una proporción aún mayor son cometidos por cuestiones relacionadas con el género. Además, no puede observarse la notoria diferencia entre las causas de muerte entre los hombres y mujeres sin considerar que la normativa existente en México para la clasificación nacional de delitos para bienes estadísticos distingue entre el delito de homicidio doloso y el feminicidio, lo que implica que en la estadística delictiva se reporten por separado antes delitos. Cabe aclarar que este estudio se centra únicamente en el delito de homicidio doloso, tanto en hombres como de mujeres, y que el análisis no considera el delito de feminicidio. Informó para ABC Noticias, Cristian Iván Granados. De nueva cuenta fue acusado en redes sociales un hombre que ha sido sorprendido varias veces tocando a jovencitas en partes íntimas en la ruta troncal. A pesar de las denuncias, sigue libre. Este fin de semana surgió otro joven sorprendido acosando a una niña. El 18 de febrero fue capturado en una fotografía el hombre identificado por las autoridades como José Luis, acusado por una usuaria del transporte público de tocarle los pechos en un camión del Bowie. La mujer dijo que logró tomarle una fotografía para alertar sobre el hombre y después realizar la denuncia.
Al cabo de nuevas acusaciones por las mismas acciones, dos días después se le denunció por la misma situación. En esta ocasión sí fue interceptado por la autoridad municipal, quien lo bajó de una unidad de la ruta troncal por hacerle tocamientos a una mujer. Sin embargo, fue liberado a pesar de las graves denuncias de acoso sexual y ser reincidente. Claramente el ciudadano José Luis no tuvo escarmiento de la última detención, pues este 7 de marzo, mientras múltiples actividades para erradicar la violencia y el acoso en contra de las mujeres se daba, el hombre atacó de nuevo. La víctima narró en sus redes sociales que José Luis la había tocado de manera muy cautelosa, pues primero pasó su mano por su cabello y luego del lado de la ventana se aproximó hasta ella y comenzó a tocarla de nueva cuenta. Esta acción fue capturada por otro usuario del transporte que de manera encubierta tomó la fotografía de cómo ingresaba la mano hasta la joven a fin de que no hubiera dudas sobre el acoso. Las denuncias, además de haberse hecho de manera formal ante la autoridad, según señalaron las víctimas, y que en al menos una ocasión ha logrado ser detenido, en redes sociales también se ha optado por realizar las denuncias. Varias personas coinciden en haberlo visto y parecerles algo sospechoso. Además, se cuestionan por qué sus denuncias no han trascendido cuando inclusive hay pruebas de su acoso. Que el acoso sexual no sea considerado un delito grave ha permitido que esta acción se siga siendo presente en el transporte público, pues surgió un nuevo caso de una persona que, según la denuncia de una usuaria, estuvo grabando debajo de la falda de una niña de cerca de 13 años de edad. La persona narró que al cuestionar al joven en cuestión, este bajó lo más rápido que pudo del camión, sin que se haya logrado detener a la persona que considera podría actuar de la misma manera, por lo que compartió su rostro a fin de que las mujeres que usen el transporte público estén pendientes, sobre todo en la ruta troncal, donde tal parece ambos hombres suelen abordar. Para Canal 28 informó Caterín Gallegos. Hacemos nuestra primera pausa en ABC Noticias, pero no se aparten que ya volvemos con más información.